Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Caret Ulises Caballero Santiago y en esta ocasión me toca exponer acerca del parásito de Leishmania brasiliensis. La Leishmania brasiliensis es un protozoario que produce leishmaniosis. Es un endoparásito porque se desarrolla en el interior del huésped. Intracelular, pues se reproduce dentro de los macrófagos de mamíferos. Y es tenóxino pues de la misma manera. En que el animal contagia al humano, el humano puede contagiar al animal, esto por medio de vector. Es del subgénero bienia, y pues bueno, en la imagen de la derecha se puede observar su reino, su filo, su clase, el orden, género y la especie. Las manifestaciones pueden ser cutáneas, mucocutáneas o viscerales. En este caso, nos vamos a enfocar más acerca de. La manifestación mococutánea. Dentro de sus características generales, vemos que es un protozoario hemoflagelado intracelular. No presenta formas de resistencia. Por ejemplo, la entamoeba histolítica presenta formas de resistencia eh, por medio del quiste. Y bueno, podemos ver los do, en las dos formas en que se presenta: en el amastigote, que es la replicativa no infectiva. Y en el promastigote, que es este de la fase infectiva. El amastigote se encuentra en hospederos vertebrados e invertebrados también. Es de forma oval, mide de 2 a 7 micrómetros, es inmóvil e intracelular. Por otra parte, el promastigote eh, es fusiforme, mide de 16 a 18 micrómetros, es extracelular y es móvil. ¿Pero por qué es móvil? Porque este ya posee flagelo. Y bueno, en la imagen inferior derecha se puede observar las características de ambas formas. El promastigote tiene flagelo, el amastigote no. Los dos poseen resoplasto, también granulo basal, cuerpo peribasal. Y bueno, otra diferencia es que la cromatina del amastigote es granulada, mientras que del promastigote no. Ambos poseen núcleo y nucleolo dentro de su ciclo biológico tenemos que es heteroxeno que consta de ocho fases y bueno eh, cuando el amastigote se transforma en promastigote al término de cierto tiempo puede producir metástasis y bueno como el ciclo biológico en general para todas las leishmanias es igual omitiré esto dentro del mecanismo patogénico Hablaré de cómo el amastigote sobrevive a la respuesta inmune del macrófago. El primero es supresión de la fusión de las membranas del fagosoma y el lisosoma, que se lleva a cabo mediante sustancias que secretan los microorganismos. Posteriormente, tenemos el escape del fagolisosoma. De esta manera, abandona el medio rico en enzimas hidrolíticas y pasa al citoplasma en donde las condiciones microambientales son neutras o discretamente alcalinas y no existen sustancias tóxicas para el germen. Posteriormente tenemos a la fusión del fagosoma y lisosoma sin lisis del microorganismo. Las leishmanias son el claro ejemplo de este mecanismo, pues su supervivencia en el macrófago se ha atribuido a una cubierta protectora del germen o a la presencia de enzimas como la superóxido de dismutasa, la catalasa y la fosfatasa ácida. Y por último tenemos a la reproducción por fisión binaria, que este más bien vendría siendo ya cuando es en su forma promastigote. Un efecto protector de la acción microbiana del macrófago puede atribuirse a la proteasa que cubre a los promastigotes. Una vez que los promastigotes afectan la dermis, estos pueden producir metástasis, que lo dije anteriormente. Que a través de los vasos linfáticos y el torrente sanguíneo llega a la cavidad nasal oral, originando la leishmaniasis mucocutánea, que es lo que les dije que iba a explicar. Eh, debo mencionar que esta aparece de 2 a 5 meses después de la leishmaniasis cutánea. Las manifestaciones clínicas dependen de la respuesta inmune generada, que a su vez esta también depende de las características genéticas e inmunológicas de la persona. Algunos pueden producir leishmaniasis cutánea, visceral y o bien la leishmaniasis mococutánea. y también va a depender del perfil isoenzimático y pues como anteriormente mencioné, dependiendo de la leishmania responsable de la infección. La leishmaniasis mucocutánea también se conoce como espundia. Esta origina hiperemia, edema, ulceración y necrosis en la parte afectada, al igual que la leishmania mexicana. Esta es indolora y su tamaño puede variar, el tamaño de las llagas. La LMC también se puede llamar así. Se desarrolla después de que aparecen las lesiones cutáneas. Esta cursa con inflamación granulomatosa de la mucosa de la nariz, cavidad oral y faringe, que puede progresar hasta perforarse. Como se ve en la imagen de la derecha de un paciente que contrajo esta infección, se puede observar que perdió casi por completo la nariz. Para su diagnóstico, el método ideal es demostrar la presencia de amastigotes en el material que se obtiene de una lesión mediante frotis. De piel o frotis de mucosa. También se puede llevar a cabo la prueba de la intradermoreacción de Montenegro. Esta se realiza llevando a cabo la inyección intradérmica de una suspensión de promastigotes muertos. Y si el paciente tiene la enfermedad, se genera una reacción de hipersensibilidad de tipo celular. Como se puede observar en las dos imágenes, vemos que a un paciente con leishmaniasis, mucocutonia, se le. Se le hizo esta prueba y se puede observar cómo se fue tornando rojiza con el paso de las horas. Para su tratamiento principalmente se utilizan para las llagas, aunque estas pueden curarse por sí solas. También se sabe que ningún tratamiento radica la infección. Los medicamentos que suelen util utilizarse para tratar las llagas son los antimoniales pentavalentes en dos diferentes formulaciones el antimoniato de N-metilglucamina y el estibogluconato de sodio. Algunos otros que se utilizan son el isetionato de pentamidina, la milcefiocina, la anfotiricina B, el fluconazol y traconazol y ketoconazol. Para la prevención no se dispone de vacunas ni medicamentos para prevenir pues la misma la mejor manera que tienen los viajeros de prevenir infecciones es protegerse de las picaduras de mosquitos, o bien también se recomienda de, de no ir a, a lugares en donde la infección no es endémica. Cuando se esté al aire libre o en lugares desprotegidos, se recomienda minimizar la cantidad de piel expuesta, o también aplicar un repelente de insectos sobre esta misma, y también debajo de los extremos de las mangas y las perneras. Por último, tenemos a su distribución o epidemiología. La Leishmania brasiliensis es endémica en zonas de América Latina, por ejemplo Brasil, Perú, pocas partes de México también, y Panamá, y es la responsable de la Leishmaniasis mococutánea, pero esta también afecta a partes de África y Europa. Eh, más que nada, en estas partes se suele dar lo que es la Leishmaniasis cutánea. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero y este tema haya quedado entendido. Muchas gracias.